Había un rey que quería transmitir a su hijo aquello que había hecho que su reino fuera un reino de paz y de prosperidad a lo largo de muchos años. El rey le había explicado a su hijo la importancia de la serenidad, de la tranquilidad. Pero por más que se lo decía el joven príncipe no acaba de entender a qué se refería su padre. El hijo no paraba de decirle que lo importante es la bravura, el arrojo, el ser intrépido. El padre pensó que si lo veía en una imagen lo entendería mejor y se le ocurrió organizar un concurso de pintura. Llamó a toda la gente de la corte y les dijo, quiero organizar el concurso de pintura más importante que el mundo haya conocido. El tema, la serenidad, el equilibrio, la paz. Quiero que mandéis pregoneros por todos los rincones del mundo para que los mejores artistas acudan a esta exposición. Solo una orden. Bajo ningún concepto rechazaréis, despreciaréis ningún cuadro por raro que os parezca. ¿Habéis entendido? Por supuesto, Majestad, nunca hemos discutido ninguna orden suya. Los pergoneros fueron por todo el mundo hablando de este concurso magnífico de pintura y pronto los mejores cuadros empezaron a llegar, cuadros que reflejaban mares en calma, un cielo azul, una gaviota sobrevolando aquel mar tranquilo y en paz. Los cortesanos estaban encantados, qué cuadros más bonitos, qué calma transmiten, qué serenidad. Su majestad va a tener difícil elegir el ganador, porque todos son extraordinarios. Pero de repente llegó un cuadro de lo más raro. Aquel cuadro representaba un mar turbulento, una enorme tormenta donde las olas golpeaban rocas oscuras en medio de la tempestad. Pero bueno, ¿quién ha mandado este cuadro? Fuera de aquí, que no estropee la belleza del conjunto. Un momento, dijo uno de los cortesanos. Acuérdate de lo que dijo su majestad. Bajo ningún concepto rechazaréis ninguna obra por rara que os parezca. Está bien, vamos a ponerlo ahí, en el rincón, donde nadie lo vea, que no estropee la belleza de estos cuadros llegó el día en que el rey tenía que elegir el cuadro conforme iba mirando los cuadros su semblante cada vez era más triste y cuando llegó al último los nobles le preguntaron pero majestad es que no le gusta a ninguno sí sí son muy bonitos pero a todos les falta algo de repente dijo qué es aquello que hay ahí como escondido eso es un cuadro pintado por un demente ni se le ocurra verlo el rey observó aquel extraño cuadro, con aquellas rocas oscuras golpeadas por las horas, aquella tempestad, esa oscuridad, y de repente dijo Este es el ganador. Pero, Majestad, ¿qué ve en este cuadro para declarar que es el ganador? Si no lo habéis visto bien. Acercaros. Y el rey señaló algo que el pintor había dibujado en medio de aquellas rocas. Bajo aquella tempestad y las olas, golpeando fuertemente, había un nido y un pajarito estaba alimentando a su cría, completamente ajeno a la tempestad. Entonces, el rey les dijo: La serenidad no es no tener dificultades en tu vida, no es que no haya tormentas en tu existencia, es que siempre tengas muy claro cuál es tu prioridad. Espectacular el doctor Mario Alonso Puch. ¿Y tú? ¿Tienes claro cuál es tu prioridad o las circunstancias de tu alrededor hace que te despisten y que no hagas lo que sabes que tienes que hacer? Sé inquebrantable, invencible, siempre que en ti pásatelo pirata. Recuerda que la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. Chao familia.